Y en esta tarde recibimos a una nueva candidata que también, como las que hemos conocido hasta ahora, quiere ser fallera mayor de Valencia. Pues sí. Hola, Nadia. Hola. ¿Para eso estás aquí? Pues sí. ¿Para eso te presentaste? Sí. ¿Y para eso te han elegido? El jurado es sabio, ¿no? Eso dicen. A ti te lo van a contar. A ti te lo van a contar, ¿verdad? Qué noche, ¿verdad? Más bonita. Sí. Muy bien. Pues vamos a recordarte. Nadia, ¿qué más? González Farinós. ¿De La Falla? Plaza Riu Segura, Fordalsedo. Ahí estamos, sí señor. Además, recuerdo perfectamente lo que estuvimos hablando en la entrevista colectiva, pero como ahora vamos a tratar de esto, pues nos vamos a centrar en el guión que sabes que tengo para todas, ¿eh? Porque además hay una falla que no olvidarás. Jesús Morante y Borrás, Camino de la Punta. Que fue donde te eligieron, ¿eh? Sí. Muy sí. Bien. Nombre y dos apellidos. Perdona. Nadia González Farinós. Perdona, no había tachado el disco duro que ya me lo habías dicho. Y La Falla, ya me lo has dicho. Sí. Sector. Poblacha al Sud. Y agrupación. Poblacha al Sud. Si es que me mareáis. Vuestra belleza es tanta que es que al final ya me descentra. Muy bien, dime tu fecha de nacimiento. 21 de febrero de 1988. 88, tienes ahora 29 años. Sí, señor. Dime el nombre de tus papis. Amparo y Manolo. Amparo y Manolo, ¿están contentos? Sí. ¿Hermanos? No. ¿Y hermanas? Tampoco. Hija única. Hija única. ¿Pareja? Sí. ¿Se llama? José Manuel. ¿Es fallero? Sí. Sí. Muy bien. ¿Pero de tu falla? No. No. Vale, sí, ya me acuerdo. Ya te acuerdas, ya ¿verdad? Me acuerdo. Sí, sí, me acordaba de esa parte, pero de la otra me acaba de venir ahora mismo. ¿Ves? La memoria. Sí, yo sabía que te acordarías. Sí. Dime tu currículum fallero, ¿cuál fue? Pues soy fallera desde el 2004, hace 13 años. ¿De qué falla? Pues empecé siendo de La Falla Gloria Felicidad Tremolar, de lo liberal. ¿Después? Y después, hace dos ejercicios falleros, pues queriendo vivir el sueño de mi amiga Laura, pues fui a caer a Fordalsedo. A Fordalsedo. Sí. Sí, señor, que además la niña de Gloria Felicidad Tremolar también ha sido elegida. Yo seleccionada, sí. Sí, señor. Bueno, pues cuéntame si estás estudiando o trabajando. Pues estoy trabajando, ahora de vacaciones, sí, pero estaba trabajando en un colegio como profesora de inglés. ¿Quién fue tu artista fallero? Tony Fornés. Tony Fornés. Le mandamos un saludo, que está en Colombia. Sí, es cierto. Me manda una foto, pero dice, no se puede publicar. Y digo, me espero, cuando sí. Tú me digas. Sí, está en Colombia. Defíneme lo que son las fallas para ti. Para mí, son mi vida entera. ¿Tu vida? Sí. Mi vida gira, vamos... Alrededor de las fallas. Alrededor de las fallas. ¿Y cómo se las venderías a alguien que es de fuera, que no sabe de qué va el tema? ¿Qué le dirías? Les diría que son una de las grandes fiestas de Valencia, en el que los días de la Semana Fallera tenemos monumentos plantados en prácticamente cada una de las calles de la ciudad. Y les diría que son casi una fiesta de los cinco sentidos. Qué bonito, de los cinco sentidos, sí señor. Sí. Háblame de esos gustos o hobbies personales aparte de las fallas. Viajar. Y mira que de fallas dedico mucho tiempo de mi vida, ¿eh? Pero viajar, ir al cine, escuchar música, leer, estar con mis amigos, sí, mi señor. Gente. Tu gente, estar con tu gente, me gusta. Un mercado de Valencia. El Mercado Central. El Mercado Central. Un pueblo de Valencia. Un pueblo de Valencia. ¿Bocairent? ¿Bocairent? Sí. Oye, qué bonito, qué poca gente me dice Bocairent. Sí. Recordamos ahí entre las montañas pasando un teniente a la derecha. Sí. Sí, señor, muy bien, bonito pueblo, me gusta. ¿Y un monumento de Valencia? Un monumento, la catedral. La catedral. ¿Un barrio? Russafa. ¿Una calle? Una calle. Calle Colón. A Calle Colón. ¿Y una ciudad del mundo? Roma. Roma. Qué bonito, no nos lo acabamos, ¿eh? Por mucho que estemos ahí, no lo acabamos. No, Roma no basta una vita. No, ahí estamos, tú lo has dicho. ¿En qué rincón de Valencia te gusta ir para relajarte y estar tranquila? Para relajarme, desconectar, etcétera. Sí. El casco antiguo. El casco antiguo, por ahí, por el Carmen, sí. La Seu Seria, todo aquello. Sí. Bien. ¿Qué es La Falla? ¿Qué es La Falla Río Segura Horno de Alcedo para ti? Pues para mí es una pequeña gran familia. Me han acogido, ya te digo, soy hace dos ejercicios fallera de La Falla.
y me han acogido pues genial, como si fuese toda la como vida. Si fuera de toda la vida, sí, es una falla súper familiar. Es una gran falla, yo los conozco muchos años y son una gran falla, sí, sí señor, muy bien. Bueno, pues dile al jurado por qué te tiene que elegir, porque tú estás aquí porque quieres ser de la corte inicialmente en La Fonteta. No, y luego fallera mayor de Valencia. Sí, pero inicialmente el siguiente paso es la corte. Sí. Entonces, señores del jurado, miren lo que os dice Nadia, ¿por qué tenéis que elegirla a ella? Porque pienso que reúno muchas de las cualidades necesarias que bajo mi entender se necesita para ser fallera mayor de Valencia y vivo por y para las fallas. Ahí estamos, ya lo sabéis. Vive por y para las fallas, sí, doy fe de ello. Muy bien, Nadia. Bueno, pues ahora sí, vamos con el supuesto que ya has visto. Y como puedes ser fallera mayor de Valencia, te puedes ver en una situación inesperada. Sí. ¿A quién le vas a dedicar un discurso? Dime de un número del 1 al 21. El 9. Que es el número que llevabas a la preselección. ¿Qué dice? A los ganadores del trofeo fallera mayor de pilota valenciana. ¡Hombre! Los tienes ahí, acaban de ganar el trofeo de pilota valenciana, fallera mayor de pilota valenciana, les tienes que dedicar unas palabras. ¿Qué les dirías? Pues... Tú dedica, señores, amigos, buenas noches. Enhorabuena, porque para eso habéis sido los mejores. Es todo un orgullo estar aquí esta noche, tarde, presenciando uno de los deportes más tradicionales de la ciudad de Valencia en general. Y bueno, pues enhorabuena y a ver si podéis repetir el año que viene. No sí, sé. Señor, pues ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos. Cualquier cosita que les digas a ellos, siempre lo recordarán como que son las palabras que le dedico a la fallera mayor de Valencia. Vaya, ¿puede Muy ser? Bien, oye, puede ser. Nadia, ¿a quién quieres saludar y agradecer lo que estás viviendo este año? Pues quiero dar las gracias a mi familia, amigos, amigas del sector, a mi comisión, por supuesto, por haberme apoyado al 100% este año y a mi yaya. Sí, ¿cómo se llama? Amparo. Amparo, bueno, pues nada. Pues a todos ellos les mandamos un saludo y a ti, por supuesto, te felicitamos. Y sabes que esto es un privilegio, pase lo que pase, La Fonteta es un privilegio. Sí. Disfrútalo minuto a minuto. Muchas gracias. ¿Eh? Y por supuesto, ¿eh? ¿Sabes que tienes que seguir siendo igual de fallera? Por supuesto, siempre. Me alegro mucho, Nadia. Enhorabuena. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Amigos, aquí tenemos a Nadia de la Falla Río Segura, Horno de Alcedo.